Hoy por hoy Andalucía. Diego Suárez. Un saludo, muy buenos días. Tiempo para las noticias de Andalucía en la cadena SER. Vuelven las lluvias. Hoy nos espera una jornada con nubes que pueden dejar precipitaciones por la mañana en la vertiente mediterránea y ya por la tarde en zonas del interior. Bajan levemente las temperaturas. Hoy va a soplar el viento de levante con rachas ocasionalmente fuertes en el estrecho. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, anuncia una nueva propuesta de financiación autonómica en el mes de noviembre. Se lo ha comunicado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, tan solo horas antes de la reunión que va a mantener en San Telmo con el presidente valenciano Ximo Puig para hacer frente común de dos de las comunidades infrafinanciadas. La ministra de Hacienda tiene previsto presentar una propuesta en torno al mes de noviembre que pueda servir de base para un debate que necesariamente tiene que desarrollarse con un gran escucha, con respeto, con empatía y una actitud constructiva por parte de todas las comunidades autónomas. Como decía, tenemos que plantearnos este como un ejercicio para construir país, para reforzar la cohesión social y territorial de España. La vicepresidenta ha instado a Moreno a abandonar el victimismo con la financiación y respecto a los fondos europeos de recuperación, le ha pedido identificar los que sean estratégicos. Moreno Bonilla apela a esos fondos como uno de los grandes reactivos para reducir la brecha de Andalucía en términos de convergencia con otras comunidades. Es imposible que salga bien esta ejecución de esta ingente cantidad de recursos si no hay una máxima lealtad institucional, si no hay una cooperación estrecha y, sobre todo, si no hay una comunicación directa, franca y sencilla entre las administraciones. El socio de Gobierno andaluz subraya la valentía del presidente socialista valenciano para reclamar a Pedro Sánchez mayor financiación. Juan Marín, vicepresidente. Creo que el señor Ximo Puig es un valiente, es un presidente de una comunidad autónoma, en este caso del Partido Socialista, pero es un valiente, es capaz de reclamarle a Sánchez y a Montero esa financiación justa para su comunidad autónoma y también para Andalucía. Algo que no escuchamos decir al señor Espada. Una vez más, pues se somete a lo que Montero y Sánchez digan y nos gustaría escuchar al Partido Socialista, además de reclamar muchas cosas al gobierno andaluz, también reclamarle de vez en cuando al gobierno de España, en este caso, una ley justa. Mientras para Unidas Podemos, la reunión de los presidentes andaluz y valenciano es un ejemplo de trilerismo político del presidente Moreno, a quien piden que defienda ese acuerdo de financiación que se acordó por el Parlamento andaluz en 2018. Martina Velarde. Moreno Bonilla, se deje de hacer teatro del trilerismo y que defienda ese acuerdo aprobado en el Parlamento andaluz en el año 2018, que además recordamos que fue firmado por el Partido Popular. Y que, que claramente dice que ese aumento de financiación de Andalucía pues tiene que ir acompañado y acompasado del blindaje de lo público. El presidente valenciano Ximo Puig va a ser entrevistado esta tarde en La Ventana Andalucía por Fernando Pérez Monguió. La SER presenta el Congreso Felicidad y Vida Interior que tendrá lugar en Cádiz los días 1, 2 y 3 de octubre. Antonio de la Torre, Amelia Valcárcel, Javier Gomá, Gabriela Viener, Dani Rovira y Victoria Camps, entre otros, nos hablarán de la soledad, la amistad, el amor, la soltería. Te esperamos solo o acompañado, como tú quieras. Inscríbete por solo 190€ por persona en habitación doble en el Hotel Occidental Cádiz con entrada al Congreso y visita teatralizada a Cádiz con aires de carnaval. Más info en congresosdelbienestar.es o en cadenaser.com. Colaboran Ayuntamiento de Cádiz, la ciudad que apuesta por las renovables y la sostenibilidad. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y Renfe, Transporte Oficial. Hoy por hoy Andalucía. 7:05, los mayores de las residencias andaluzas van a recibir a partir de hoy la tercera dosis de la vacuna. Desde la Federación Andaluza de Mayores, su presidente Martín Durán pide además que se obligue a vacunar a todo el personal que les atiende. Era totalmente necesario esta tercera dosis porque han ido aumentando los fallecimientos desde el mes de julio para acá. Quedan aún cosas pendientes. Evidentemente tenemos que seguir luchando porque todos los trabajadores que trabajen en una residencia de mayores tienen que estar vacunados obligatoriamente porque es un peligro demasiado grande al que exponen a los residentes.
comienza esa tercera dosis en las residencias, pero el ritmo de vacunación se ha reducido mucho, hasta el punto de que Andalucía tiene casi 37.000 vacunas guardadas con riesgo de caducar. La Consejería de Salud, que se llegó a enfrentar al Gobierno acusándole de no enviar dosis suficientes, ha devuelto ya 265.000 vacunas, según publica hoy La Razón. Se espera que la incidencia pueda bajar ya de los 70 casos. La Junta de Andalucía ha anunciado que va a hacer test de coronavirus y vacunará a los temporeros que lleguen a Jaén con motivo de la próxima campaña de la aceituna. Radio Jaén, Paola Serrano. En la próxima campaña de la aceituna se va a trabajar bajo la premisa de que llegan temporeros de otras comunidades y países que pueden no contar con la vacuna. Por ello, se van a hacer test y además se va a ofrecer la monodosis de Janssen a los que lleguen sin vacunar. El protocolo en albergues también va a ser más flexible para facilitar que se puedan abrir más. En la campaña anterior se realizaron 3.396 test con 65 positivos. Es martes, hay Consejo de Gobierno y está previsto abordar la petición de zona catastrófica por el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, Nieves Egea. Una petición para que se declare esa zona catastrófica que también han solicitado los alcaldes de los municipios más afectados por el fuego, Jubrique y Genalguacil, donde ha ardido la mayor parte del monte público, han sufrido daños, fincas y ganado y se han perdido los puestos de trabajo previstos precisamente en labores de mantenimiento de Sierra Bermeja. Miguel Ángel Herrera es alcalde de Genalguacil. También solicitábamos que se declarara la zona catastrófica porque la verdad que es una catástrofe, es decir, el monte público, no solamente el valor medioambiental que tenía, que eso es irreparable, pero muchísimas familias que van a estar viviendo de la biomasa los próximos años, y hemos visto como parte de ese futuro pues se ha hipotecado. Mientras, un retén de bomberos forestales continúa trabajando a esta hora en la zona para extinguir totalmente el fuego. Y la base militar de la UME en Morón está activada, sigue activada ante la posibilidad de enviar unidades a La Palma, a Canarias, además de esos 60 efectivos que ya se encuentran en la isla ayudando a atenuar el volcán. Amanece en prisión el individuo de Almería que intentó atropellar a su pareja de 25 años. El juzgado de violencia sobre la mujer ha decretado para él prisión provisional por tentativa de homicidio. Ser Almería, Javier Romero. Sí, primera noche en prisión. Ayer el juzgado, como dices, acordó su ingreso en prisión provisional. Comuniqué desfianza de este hombre detenido por agredir supuestamente a su expareja. Se le investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa. En su declaración ante el juez, el detenido aseguró que había consumido alcohol y que apenas recuerda qué pasó esa mañana del sábado. No constan también denuncias anteriores por violencia de género, mientras la joven de 25 años permanece en la UCI de Torre Cárdenas en estado grave y en los próximos días espera que pase a planta. Además, la Junta de Andalucía ha anunciado que se va a personar en el caso. Nueva denuncia formulada por los ecologistas por prácticas irregulares en el vertedero de Nerva. Se han detectado líquidos de bidones no estancos que pueden verse desde el exterior. Radio Huelva, Lucía Vallellano. Sí, la organización ecologista ha trasladado a la Junta la existencia de enterramiento de líquidos que pudieran ser contaminantes. Varios vecinos además alertaron a la Guardia Civil y al Seprona de la sospecha de que no fueran residuos tóxicos autorizados para ser enterrados en el vertedero. Juan Romero, de Ecologistas en Acción. El vertedero de Nerva puede almacenar todo tipo de residuos, menos los radiactivos. El vertedero no tiene capacidad física para tratar los líquidos. Y estos líquidos se están acumulando en los vasos y pueden terminar en el cauce del río Tinto. Piden, por tanto, que se investiguen estos hechos para averiguar si son constitutivos de algún delito contra el medio ambiente o la salud de las personas. Desde hoy se celebra en Cádiz el Congreso Internacional de Innovación Social, que con motivo de los 500 años de la Vuelta al Mundo va a reunir en torno a un centenar de proyectos que están contribuyendo a mejorar la vida de las personas en el territorio. Radio Cádiz, Pedro Espinosa. En concreto, 60 nuevos modelos de innovación y desarrollo que participan con sus ponencias procedentes de varias comunidades de España, Portugal y América. Lo organiza el Laboratorio Magallanes Elcano con el apoyo de la Junta y usa el espíritu de los navegantes que dieron la primera Vuelta al Mundo para inspirar a los emprendedores de hoy. El tiempo. Ronda de temperaturas que comienza en Málaga. Cielos con nubes y 21 grados. También hay nubes en Almería, 22 grados. 17 grados y cielos sin nubes en Jaén. En Linares algunas nubes y 19 grados. Casi despejado y 16 en la ciudad de Granada. En Córdoba despejado, 20 grados. Hay nubes en Cádiz, 21 grados. 21 grados también en el campo de Gibraltar, cielos con nubes. Nubes en Jerez también, 21 grados. Pocas nubes en Huelva, 18 grados. Despejado en Sevilla, 20 grados. A las 8 menos 10 actualizamos toda la información. Le acompaña la SER. Su radio en Andalucía.